¿De qué hablan? ¿De qué hablan de esa final Boca-River que tuvo en Suñé alguien que desestabilizó definitivamente? Pero yo sí lo vi, Rebeca, yo tenía 12 años, fue el 22 de diciembre en cancha de Racing, jugaban Boca y River porque llegaban a la final del campeonato nacional. En blanco y negro. En blanco y negro. Sí. Pero tenemos el audio un poquito de eso antes de meternos en la historia de lo que pasaba, de lo que salía. Miren lo que dice. Claro. A ver, ¿se puede escuchar algo? ¿Se puede escuchar? Y el gobierno, la administración, la vida de la universidad descansa esencialmente en el funcionamiento de las facultades, consejo superior. Un tiro libre fue. El Pato Filón está acomodando la barrera. Sí. Está acomodando la barrera y de pronto Rubén Suñé, porque ya el árbitro había cobrado el tiro libre, entonces no necesitaba otro silbato más. Con el tiro libre y la orden ya podía patear, salvo que vos, pateador, hubieras pedido la barrera. Cosa que no hizo Suñé, no pidió barrera. ¡Pum! Se la pegó. Y cuando el Pato reaccionó... Ya estaba adentro. Ya estaba adentro. Sí, me acuerdo la polea. Fue hace 42 años. Y hoy, en la previa de un clásico de nuevo y por otra final, tenemos el enorme gusto de saludar al querido Rubén Chapa Suñé. ¿Cómo anda, Rubén? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo anda usted? Bien, muy bien. Más o menos fue la pintura de lo que pasó ese día, ¿no? Y sí, verdaderamente fue un gol de sorpresa. Y digo de sorpresa porque River estaba formando la barrera. Y yo pateé por arriba de la barrera del último hombre. Y Filón estaba armando la barrera en el otro palo, y la pelota entró solamente de la única manera que tenía que entrar, o sea, limpia. Qué bárbaro, qué final tremenda. Fue en cancha de Racing hace 42 años. Fue una final distinta a la de hoy, me parece, Chapa, porque esa fue por un campeonato nacional. Esta es media como armadita, la Supercopa de esta noche, ¿no? En cambio, aquel fue una final distinta, me parece. Sí, lo que pasa es que era otro fútbol, estaba programado el partido de otra manera, e inclusive una cosa que nadie sabe y hablan pavadas, yo junto a Perfumo, ambos capitanes de River y Boca, y el referí Turralde nos dijo que 15 minutos antes nos llamó al vestuario y nos dijo que se podía poner una disposición de FIFA, se podía patear un tiro libre sin pedir barrera. Cosa que no sabían. ¿Usted se enteró? 15 minutos antes se enteró. Sí. No, 15 minutos antes pateé. Claro. Pero 15 minutos antes se llevó a cabo. O sea, el hecho de patear y que Filión estuviera armando la barrera del otro lado. Claro. O sea, Perfumo también lo sabía. No, pero Perfumo lo sabía, yo lo sabía cuando lo llamó, lo referí, y bueno, nosotros nos reunimos y yo le dije cuál era la modificación. Uh-huh. Y River no sé. Claro, no se avivó. Mire usted, o sea, Perfumo capaz que no se lo dijo al arquero, no capaz se que dijo, se olvidó. Se olvidó, no sé, decírselo. La verdad que no sé. Yo no sé porque no. O sea, es una cosa bastante delicada, ¿no? Y echarle la culpa al contrario. Claro. Y de esta manera que te da un campeonato no es una cosa normal. Claro. Y usted se metió definitivamente, además de todo lo que hizo como jugador de Boca y todo lo que le dio a Boca, símbolo. Pero con ese gol se metió en la historia. ¿Cómo será que se habrá metido en la historia? Que tuvieron que pasar 42 años para que jueguen una vez más por una final por un título. ¿Y quién llega mejor esta noche, Chapa? Y espero que Boca. Claro. ¿Es cierto eso de que los clásicos son partidos aparte o tiene que ver cómo llega cada uno? No, generalmente el que va arriba en la tabla y que tiene la ventaja de por ahí ir primero en esta clase de partido, hace que bueno, el equipo que va ganando esté con todas las pilas cargadas y además, como pasó conmigo,
ver cómo se puede sacar ventaja. Claro, tal cual. Estar muy despierto, ¿no? Exactamente, despierto. La tensión y la concentración en todos, pero en estos partidos juegan un papel clave. Rubén, ¿usted era el pateador designado para el tiro libre o usted simplemente vio la oportunidad y decidió ejecutar? No, yo era uno de los designados también. Uno. Y había tres jugadores, que estaba Moucho, estaba Beglio. ¿Estaba potente también o no? No jugó potente. No jugó potente. Claro. Y bueno, éramos tres o cuatro que estábamos designados para patear la barrera en cuanto a lo que sea rápido. Claro. Y bueno, se dio así. Usted primero a sus compañeros porque la oportunidad claro. duraba un segundo, Rubén. Claro. No, pero acá hay una cosa que verdaderamente pasa acá en Argentina, nada más. A ver. Yo pateé el tiro libre y además de patear el tiro libre y tener la suerte de primerear, no tiene que ser una vivada, pienso yo, porque el hecho de volver, perdone que repita, la vivada, hace de que por ahí en una de esas un campeonato se pierda por un gol. Claro, tal cual, exactamente. Y ojo que no solamente ese partido, cualquier partido del campeonato, cualquier partido de una copa, de algo a nivel argentino puede ocurrir, ¿no? Claro, sí. Tal cual. Y es extraño porque han quedado solamente fotografías, pero el momento de la filmación, yo no sé, me parece que usted arrebató no solamente a Filiol, sino también a los camarógrafos, porque se ven las imágenes de la barrera y el tiro libre que usted ejecuta. Hola. Sí, pero no se alcanza a apreciar en imágenes, porque la verdad que me parece que en ese momento hasta los camarógrafos estaban, no eran las transmisiones tampoco de este tiempo. La verdad, Chapa, un gusto haber hablado con usted, nos enorgullece después de tanto tiempo hablar con una de las figuras de ese equipo de Boca. Ay, no me digas que se cortó. Sí, se cortó. Bueno, se cortó. Estábamos despidiendo.